Bueno, muy buenas, Tomlyackers. Aquí andamos un día más. A ver, hoy, como veis, notaréis, tenemos mucho viento del norte, lo cual no es nada bueno por pescar. Pero bueno, tenemos muchas ganas y teníamos que ir. Así que bueno, vamos a ir a probar y a ver qué tal será. ¡Venga! ¿Qué tenemos aquí? A ver, chavales. Jordi, tu camiseta de Congriacos. Oh, te la mereces. Yo también quería una. Ay, no hay nada como venir a pescar conmigo. Muchas gracias. Ay, ay. Venga, a ver qué tal se da. Bueno, vamos allá. Venga. Hay afloramiento aquí, que está el agua marrón. Nada, una retirada a tiempo es una victoria, ¿no? Bueno, el agua está súper fría, pero bueno, o sea, no os lo imagináis, está helada. Pero bueno, también muy limpia, así que bueno, a ver si da gusto estar ahí y a ver si encontramos alguna lubina. Bueno, Congriacers, pues allá vamos con la primera captura del día. Este día pues nos tocó pescar en marea baja, lo cual, bueno, el pescado pues actúa de una manera diferente porque, bueno, ya ha comido en la marea alta. Y en la marea baja pues normalmente tienden a refugiarse pues en grietas, como veis en esta ocasión que encontré una grieta pues muy bonita, la verdad. Y esto pues tiene otra ventaja, digamos, porque si no estás acostumbrado a bajar metros, pues en marea baja pues tienes bastante menos metros. Pues por ejemplo, este agujero estaba a 4 metros, igual en la marea alta pues hubiera estado a 9. Y si no estás acostumbrado, pues es mucho más fácil de bajar. Y bueno, mirad qué bonitos arcos encontré. Esa grieta, pero muy, muy bonita, la verdad. A ver, vamos a seguir.
esto en vez de pasta normal. En la rompida no me pasta en grieta, pero bueno, que alguno que otro se ve. Zona y también he cambiado de fusil porque ya he cogido 5 sardos y ya es suficiente. Ahora voy a ver si encuentro algún robalito, que antes he visto uno, pero ufa, no me ha dado tiempo a nada. Ha andado el más rápido que yo. Aquí andamos de vuelta. ¿Qué camiseta más guapa tienes, eh? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, Congreakers. ¡Agur! Bueno, Congreakers, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y vamos, con el momento que estabais esperando, el momento del sorteo de la camiseta y el llamador. Y nada, pues antes de nada, comentar que esta va a ser la última semana en la que haga sorteo. Porque bueno, ya se me han acabado todas las camisetas que compré en esa caja gigante, ¿no? Del principio, pues ya se han acabado todas, pero bueno, más adelante ya habrá más. Pero bueno, este es el último, es decir, el que vamos a hacer ahora y el de la semana que viene. Pero bueno, ya habrá más en un futuro. Pero bueno, en un momento, o sea, unas cuantas semanas, pues vamos a parar del sorteo. Así que bueno, vamos a elegir el ganador de esta semana, que es Mikel Asteg. Bueno, puso unos fuegos, pues felicidades, Mikel, eres el ganador. Y el primer suplente, David Rey, y el segundo suplente sería Elder S.A. Así que nada, felicidades. Ya sabéis, para participar en el último sorteo de la camiseta y el llamador, pues comentar en este vídeo, darle like y suscribiros a Congreacos. Y nos vemos la semana que viene. ¡Venga, Congreakers! ¡Agur!